se está iniciando. Sin mirar, mira. Iniciando un nuevo mural en 30 de agosto. Ahí, les muestro un poquitito los alrededores. Estoy medio encerrado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Luz, está nublado. A seguir trabajando. A seguir trabajando. Bueno, les voy a contar una cosa. Confesionario. Hace un tiempo no vengo por ahí registrando algunos videos porque estoy viendo que la imagen es uno que va con un chiquito. Voy a cambiar este video ahora, después que yo termine de hablar, o mientras que yo estoy hablando, van a estar viendo por ahí algunas imágenes de ayer que tomé. Poco, porque estoy medio complicado con el tiempo. Tengo muy poco tiempo para terminar este mural. Y si me pongo a filmar y a ver, y el botonito que si se mueve, que el ángulo. Estoy 3 días más de lo que tengo que estar y no llego. Así que poquito. Bueno, estamos en el Centro Cívico de 30 de agosto. Se inaugura ahora el 30 de agosto y hoy es 27, 28, 27, 28, 28, sábado, o 27, para, hoy es 30, hoy es sábado 27, y tengo domingo y no tengo mucho margen más para continuar, así que no vamos a perder más tiempo. Voy a poner para filmar y vamos a ir filmando y registrando un poquito de lo que se hizo. Así que acá estamos en el Centro Cívico de 30 de agosto. No es temprano, pero es temprano. Comencemos, porque deja de perder tiempo, Grau, deja de perder tiempo. Acá, vamos. Como ustedes ya saben, suelo quedarme sin batería. Qué poco previsor de celular que soy. Bueno, no importa. Ya hemos fondeado. Más o menos, tirado unos colorcillos. Ahora a empezar a limpiar las figuras. Ay, tete. Ay, tete. Como dije, seguimos. Nuevamente. Me vea. Bueno, se está acabando. Vamos a terminarlo de una vez, ¿sí?
Hace un tiempo me convocaron para poder realizar un mural acá en el Centro Cívico. No hubo una temática, me dieron muchísima libertad y mi intención fue buscar esta cuestión de lo antiguo, el edificio viejo de la delegación con lo nuevo, y se me ocurrió plantearlo, plasmarlo desde dos rostros de mujeres. Para mí, en particular, la mujer es un símbolo muy fuerte de fertilidad, de fuerza. Y quise trabajar estas cuestiones del rostro. Entonces, bueno, intervine, hice una mujer mayor y una chica como muy sensual. Trabajé un fondo muy colorido para contrastar un poco con el edificio, que tiene unos colores como grisecitos, oscuros, y bueno, para cambiar ese contraste en el edificio. Comencé el viernes después del mediodía. Ahí está, comencé el viernes, estuve todo el sábado y todo el domingo. Sábado y domingo, acá encerrado y disfrutando, porque al margen de que sea un trabajo, para mí es un disfrute. A mí me gusta mucho, me perdí el fin de semana con los festejos, me arrimé un rato cansado, pero no hay nada como para hacer lo que a uno le gusta. Disfruté mucho, la gente acá estaba limpiando, se acercaba, miraba, oh, qué bueno. Entonces también uno va compartiendo con la gente de la delegación, ¿sí? Los empleados municipales que estaban todos a full trabajando el fin de semana. Yo espero que la gente lo disfrute. Ya te digo, a mí me gusta mucho esas caras de sorpresa cuando ven, viste, y eso disfruto. A mí me queda mucho más eso que no por ahí lo que va a pasar dentro de unos años. ¿Qué? Me parece que también me manejo en esa línea. Voy haciendo, voy construyendo, voy generando, y hay cosas que van quedando en la parte cultural y hay cosas que por ahí se van diluyendo, y estamos en ese camino. Así sucede. Bueno, creo que hemos culminado. Tenemos el sol ahí que nos da, pero bueno, ahí verán en las imágenes un poco de qué se trata. Un nuevo mural. Quiero agradecer a la gente del ente centralizado, a Paco, al delegado, a Carolina también, la arquitecta, que me dieron la posibilidad de estar trabajando acá en el Centro Cultural con total libertad de acción. Y vos, Martín, creá y fíjate qué se puede hacer. Y bueno, aquí lo tenemos. Espero que la gente de 30 de agosto disfrute de este mural en el Centro Cívico. De 30 de agosto, inaugurado un 30 de agosto, como corresponde con la fecha del 30 de agosto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Quizás con un mural, quizás un viaje en el Coco, quizás una entrevista. Éxitos totales.